aparecen de manera simultánea los protagonistas. Ya tenemos en el estadio de la Luz al Granate y a Racing. Preparándose Racing para buscar hacer una buena temporada. Hoy debutando de visitante y frente a Lanús. Ya meterá el envío, mete el centro, va pasado. ¡Goloso! ¡Gol! ¡Guercio! ¡Golazo de la Academia! Guercio le rompe el arco a Bocio. Apenas dos minutos arranca ganando Racing. Gran gol de Guercio. Racing le gana a Lanús por 1-0. ¡Qué golazo que hizo! Y le va a pegar Valeri. Le va a meter Valeri, llegará el envío, mete Valeri. No tenía que empezar, está marcando el árbitro, señores. Está marcando el penal. Está marcando el penal el árbitro. Y va a haber tarjeta para el hombre de Racing. Penal para Lanús. Rosselló, te lo dije. Vamos a ver la jugada. De frente apoyado, una infracción mínima. El árbitro sanciona. Como tantas veces se omite sancionar esta misma calidad de infracciones. Y Razán para ver por el empate. Ahí va San. ¡Gol! ¡Gol! ¡Míralo! Lo hizo el Pepo, lo hizo San de penal. Señoras y señores, 7 minutos de este primer tiempo. Arranque vertiginoso del partido. Ahora el 2-1, Racing 1, lo hizo el Pepe San. Lo presionaban a Valeri. Había plancha sobre Valeri. Sí, de Falcón. Ahora se viene Blanco de primera tirando para San. Se viene el Pepe. Encara San. Sigue San. El giro de San, la mete San, buena pelota, está ¡gol! 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 ¡No! Mitad de San, ¿eh? Lo hace Blanco, pero es mitad del Pepe. 22 minutos, señores, de este primer tiempo. Da la vuelta a Lanús, ahora lo gana 2-1. Jacob, lo comieron desde atrás, lo editaron y ahora se viene Fritzler. Si lo ve a Cano, está el tercero. Pero la tira para el Pepe, viene para Sam, para atrás esperando Cano. Viene Sam a enganchar en el área, va Sam. ¡Gol! ¡Gol! ¡Míralo! Se aparece el Pepe, siempre le hace goles a Racing. Buena maniobra de San, 15 minutos de este segundo tiempo. Comienza a liquidar el partido de Granate, lo hizo San. Ahora Lanús le gana a Racing por 3-1. Desde el comienzo mismo del segundo tiempo, Lanús se mostró superior. El pitazo de Collado, de flojo trabajo, ha ganado el Granate por 3-1. Racing terminó el partido con 10, lo echaron a los 41 minutos del primer tiempo marcado. Las figuras, Blanco y San, victoria de Lanús por 3-1.